23 años hemos encontrado a este Señor, y este hombre quiso venir como hombre. Después de 23 años a decir: yo también merezco una segunda oportunidad. Abrácela, Señor. Hace 23, 24 años que no se ven. Todos tenemos una segunda oportunidad. Lo único que quiero es una segunda oportunidad. Tu decisión, respétala. El Señor le ha dicho que todos merecemos una segunda oportunidad y solicita esta segunda oportunidad. ¿Por qué se fue estos años, Señor? Fueron problemas. A veces uno, cuando está joven, pues comete uno de errores. ¿Usted siente que se equivocó? Claro que sí, yo me equivoqué. Y yo le he pagado muy caro. De hecho, he sido muy orgulloso, y el orgullo es el peor enemigo del ser humano. El orgullo es el peor enemigo del ser humano. Le ha venido a pedir perdón a su hija después de 23 años. Lo único que voy a decir es gracias por darme la vida, porque si no fuera por usted y mi madre que está en mi casa, yo no estuviera aquí. Pero es un momento muy difícil para mí. Me imagino. Son muchos, muchos años y no. Señor, ¿usted le pediría a Laura, a su hija, le pediría perdón frente a todo México después de no verla, después de abandonarla tras 23, 24 años? Claro que sí. ¿Cómo se lo diría de frente? Laura, yo cometí error. Yo soy humano y todos cometemos errores. A mí me ha costado mucho y muy caro. He llorado sangre. La única que sabe es mi madre que está en el cielo. Yo cometí un error. Yo lo único que pido es que me des una segunda oportunidad. Yo te lo dejo, es tu decisión, pero tú bien sabes que yo siempre te he apoyado. Es más, mi familia también. Si yo cometí un error, a mi familia no la desprecias. Ellos no tienen que ver nada. El que cometió el error fui yo. Tú tienes tíos que te quieren, sobrinos, primos. Lo único que pido es de que les des también a ellos una oportunidad, porque ellos tienen, siempre están contigo y te siguen apoyando. Esto es impactante. Un hombre que ruega, que pide perdón a su hija después de 23 años. ¿Por qué tan molesta, Dulce? ¿Un hombre puede pedir perdón, Dulce? Sí, el Señor puede pedir perdón, pero también es muy fácil regresar con todo hecho. Perdóneme, Señor, su error usted lo tiene que pagar solo. Ella ya tiene una familia. Pero siempre es bueno que las cosas se arreglen, Dulce. Sí, está bien que lo conozca, pero que no la venga a inquietar tampoco, porque ya tiene una familia hecha. Ella ama al hombre que la ha creado. Lo amo, mi papá. Es más padre, es más padre el que educa y el que crea que el que nada más da la vida. Señor, qué bueno que le dio la vida a una gran mujer, a una gran artista. Gracias por sus genes. Gracias por sus genes. Pero ya usted ya cumplió lo que tenía que hacer. Sin embargo, qué bueno que ame a usted a su hija. Escuchemos y que se lo señor. Diga. Mire, yo le voy a hacer una cosa. Cuando Laura hizo un comentario que no quería saber nada de la familia Caro, yo siempre lo respeté. Hasta la fecha yo lo he respetado. A mí me fueron a buscar, claro. Lo único que yo pedía era que me diera una oportunidad. Siempre le pido a Dios que me dé una oportunidad de tenerlo enfrente y pedirle perdón. Yo voy a hacer una cosa. Yo sé que yo cometí un error. Yo no quería venir porque yo sé en la situación que está ella y no quería hacerle daño. Le está haciendo daño. Okay. Le está haciendo daño. Mire, señor. Dulce, Daniel, este es un programa de segundas oportunidades. Así es. Obviamente nosotros no pretendemos... No pretendemos que ellos arreglen sus dificultades de 23 años sobre este escenario. Él solamente ha venido a declarar públicamente su arrepentimiento. Así es. Ella, en su derecho, como mujer, como ser humano, verá si acepta las palabras de este hombre arrepentido o no. Yo le quiero agradecer su tiempo, su hombría. ¿Quiere decir algo más a su hija? Es que nada más lo único que quiero decirte,
por mí puedes odiarme lo que tú quieras, pero a mis hermanos que son tus tíos, a tus primos, a ellos no los niegues. No los conoces porque no quieres, pero siempre se han arrimado contigo. Nomás, dales una segunda oportunidad. Si no me la quieres dar a mí, a tus tíos, dáselos. Ya lo arreglarán, ya tendrán tiempo para platicar o no. Gracias, Señor, que esté muy bien. Laura, ahora tú tendrás el tiempo o no, más adelante, de platicar o no con este hombre que ha venido a pedirte perdón. Este programa te ha dado la segunda oportunidad también de conocer a tu padre biológico. Ya verás, tu padre no se va, se queda. Tú tomarás después la decisión correcta y lo que diga tu corazón, tu alma. Vamos, ahora a cantar. Muéstrale el talento a tu familia y a quienes quieres. Vamos. Un aplauso cariñoso para esta mujer que le ha tocado una noche impactante. Después de 23, 24 años encontrarse con su padre biológico. ¿Quién ganará? ¿El azul turquesa o el equipo blanco? Recuerden, hay un equipo que está a punto de ser eliminado. En cualquier momento tendré que decir, no va ninguna llamada más. Adelante. Laura, cuando tú me digas, Laura.